en un tiempo anterior a los titanes, anterior a los dioses del Olimpo, tuvo lugar una gran batalla. La ira de los primordiales los seres que forjaron la tierra estalló fuera de control durante una eternidad. Y de esta cólera, de esta demencia de guerra, nacieron las furias. Ni titanes ni dioses, ni mortales ni sombras. Las furias no obedecían a nadie, porque eran guardianes de honor. Los encargados de hacer cumplir los castigos, la perdición de los traidores. Cuando Zeus asumió el poder, se dio cuenta de que tenía poco que temer de las hermanas. Las furias tomaban represalias solo con aquellos a quienes consideraban culpables. El primero de estos culpables fue Geón de los Hecatómpiros. Cuando el bruto hizo un juramento de sangre con Zeus, solo para traicionar al rey de los dioses más tarde, las furias actuaron rápidamente. Las hermanas buscaron a Egeón sin descanso, y una vez capturada la criatura, lo torturaron sin piedad. Porque las furias creían que matarlo sería ser demasiado bueno para el perjurador. Egeón el Hecatónquiro se convirtió en un ejemplo para todos. Un símbolo especial para aquellos que osaran pensar en romper un juramento de sangre con Dios. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Atormentado, torturado y sin certeza sobre su entorno, el guerrero se encontró capturado como mosca en las redes de las furias. Nunca, nunca más. ¿Estás confundido, Kratos? ¿Tienes problemas para recordar los momentos especiales que pasamos juntos?
una vez más. Mi hermana nos interrumpió groseramente. Alecto nunca puede tener buenos modales. No hay problema. Soy muy hábil en enseñar. ¡Respeto! Debo esto por lo que has tomado. Señor Ares, es un tonto si quiere que vuelvas.
como un ateniense.